Soy Angélica Vale y estoy feliz porque hoy están mis consentidos en el Palomazo de la Vale. Con ustedes, ¡Calo! Queremos ver a la banda con sus manos arriba aplaudiendo. Para que sude el cuco, muévelo. 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 Voy a mover el cuco, caso ya. 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 De una vez, yo. Todo lo que pido sí que solo está prendido, divertido con el cubo hoy movido. La música se presta así de fresca. Fresca. Vamos a ver el jugo, sí, dale con fuerza. El DJ rasguñando como lo hace en tornamesa. Él solo con los discos y rayando con destreza. Firmeza en el cubo, es tu y a moverlo todo, todo no es duro. Yo voy a bailar con un sabor que la detiene. Meneando la cadera, ¿entiendes? Ve para acá, ve para acá, ve para acá. Sí. Toca los acambrios, déjalo siete para ti. Hey. Vamos a tocarlo, el cubo a atacarlo. Solo, solo tú, tienes que tocarlo. Es traído a ti por Nissan Infinity of Downtown LA.
No se te olvide ir a ver el 90s Pop Tour este 3 de febrero en el Kia Forum en Los Ángeles. Boletos a la venta en Ticketmaster.com. No te muevas, ahorita regresamos. No se te olvide ir. Te saluda José Quintero y es un placer recibirte una vez más desde los estudios de Los Ángeles para otro palomazo de la Vale. El equipo ya está listo. Tú ya estás listo. Y por supuesto, la mera, mera petatera ya está lista. Con ustedes, Angélica Vale. Muchachones, bienvenidos sean todos al palomazo de la Vale, el único programa que se transmite simultáneamente, ahí les voy, en tele, en la radio, en nuestro canal de YouTube y, por supuesto, frente al público que está aquí con nosotros. ¡Qué bonito que hayan venido, muchachones! Gracias, porque yo sé que todos ustedes nos escuchan en la mañana y es por eso que están aquí. Bueno, no nada más por eso, ¿verdad? Pero antes de presentar a nuestros invitados, tengo que presentar, por supuesto, a mis compañeros de la mañana, mi príncipe azul, Sergio Catalán. Está con nosotros también mi comadre Caritín, ahí en el VIP. Y mi corazón de melocotón, José Quintero, que me acaba de presentar tan hermosamente. Híjole. Y muchachos, hoy sí, lo dije al principio y es la verdad, son mis consentidos y no de ahorita, sino desde hace muchos años. Un fuerte aplauso, por favor, para recibir a Caló. ¡Ay, muchachones! ¡Ay, hermosa! ¡Hola! Soy fan, sí soy fan. Hermosa. Muy fuerte. Dejen, los besuqueo. Bella, hermosa. Que todo es mejor si nos besuqueamos. También eres nuestra consentida. ¡Ay! Y también te queremos muchísimo. Los quiero y admiramos tanto. Mucho. Es que no, estábamos platicando antes de que empezara todo este relajo, que nunca les había hecho una entrevista. Exacto. Jamás. No. Jamás. Qué raro, ¿no? De tantos años. Es que te viniste para acá, para Los Ángeles. Pero sí, sí los presenté en Estrellas de los Noventas alguna vez. Ah, pero claro. Sí. En los Noventas, en claro. En los Noventas. Literal. Claro. Quiero decir algo. Dilo, suéltalo. Cuando salió la banda Caló, ella estaba haciendo su chamba de imitadora. Y fue la primera persona que imitó las voces de la banda Caló. Fue Angélica Vale. Y nos quedamos sorprendidos. Como dijo, oye, nos está imitando. Pero igualito. Igualito. ¿Cómo era, también, mi querida? Me acuerdo Vale. que imitabas de mi disco, María Caruna. También, te claro. Te vi en un show y sí. las hacías también en la ciudad. Sí, sí, sí. sí Pero sí, muy sí. bien. A ver, no tantito. No imito a la gente que no admiro. Ah, exacto. Mira. Y entonces, no, de verdad, es algo que no puedo. O sea, si no admiro y si no los oigo diario, pues no se me pega nunca claro, la voz. Claro. Y sí con ustedes. Que en verdad fuera no, la nosotros. Primera artista que nos imitara fue la señora Vale. Igualito, además. Con todo el amor del mundo, la verdad, gracias. Con todo el amor y la admiración. Pero sí, es que además ustedes, pues es que cambiaron la música en México. La cambiaron por completo. Nadie se había atrevido a rapear en español, nunca. Nadie se había atrevido a llegar y cantar de esa forma que cantan ustedes, porque sí me acuerdo gracias. Que... ¡Yeah, yeah, yeah! ¿No? Exacto. Exacto. Pero con unos pantalonzotes que sé, yo quiero cantar así, yo quiero bailar así, yo quiero hacer eso. ¿Qué les pasa? Gracias. Ustedes de verdad cambiaron el futuro de la música en México. No había nadie como ustedes. Todos nos quedamos con la boca abierta y todos queríamos ser parte de Caló. Muchas gracias. Por bueno. gracias. Les confieso que la única que no me sé es el cubo porque es muy rápido. Suéltalo para a ver. Suéltalo para los ojos. No, ese sí ya sirva. Sí. Así que sí me sale a mí. Pero el capitán sí ahí sí. A ver cómo va el capitán. Un día. Una rifa mesa que un viaje en crucero. Y dije, oh my God, eso es pa' gente de dinero. La fama y la fortuna que ahora me acompaña. Mi
mira que soy suertudo, desayuno con champaña. Oh, yes. ¿Qué clase de mujeres me están aquí asoleando? Como las que el doctor a mí me estaba recetando. Y a mi camarote invité a una de ellas. Cuando cruzó la puerta se veía realmente bella. Se acuesta en la cama, me dijo estar cansada. ¿De qué? Que la persiguiera su marido, era casada. Ah, no, no, sí, le sigo, ¿eh? ¡Bravo! O sea, para que vean que sí soy fan de Hueso Colorado. Así es. Grave hasta. Y Maya se acostaba así en el video. Guapísima. Todo. Guapísima. Muchas gracias. Eso era otra cosa. Los cuerpos de ustedes, qué cosa desde el principio. Sí, verdad. Yo, estaba impresionante yo. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Tú y yo no estábamos ahí en esa. En esa toma no. En esa toma no salíamos. En esa no. Además, el video estaba chafísimo. En Tequesquitengo lo filmamos, imagínate. Era lo máximo ese video. Y a la vez muy divertido. Claro, era lo máximo. No ves y te mueres de la risa. Nosotros bailando ahí en el muelle. El vestuario de Claudio no estaba ni terminado. No estaba terminado. Por eso salí con la camiseta abierta, porque no me la habían cerrado. Al final me decían, oye, o sea, qué moderno. O sea, traes la playera abierta. Pero la pusiste, sí, claro, de moda, Claudio. Sí, y no estaba terminado ese vestuario. Y lo pusiste de moda porque después ya veías a todo el mundo en Acapulco con sus playeritas así del capitán marinero. De cantinflas. Y abiertas. De cantinflas sin terminar. Se hizo una moda. Sí. Igual que los lentes y todo. A eso iba yo. Mucha gente decía que no te quitabas los lentes, que porque era súper visco. Y a mí me daba un coraje. A ver, espera, yo tengo que declarar. Te voy a declarar mi amor por ochentava ocasión, porque te lo he dicho 80 veces. Pero yo estaba enamorada de Claudio, mal. Lo amaba. Desde niña. Sí, pero era, oye, sí, ¿verdad que sí? Era una bebé, era una bebé. Tenía yo 15 años. 13, 14 no sabía años lo que tenías. No sabías lo que hacías. No sabías lo que hacías. La que traía lentes era yo, porque no veía. No, pero no es cierto, te amo con todo mi corazón. Y estaba, no, yo lo veía y decía, es que qué misterio. Qué cosa. Combinado con admiración. ¿No? Combinado es con admiración. ¿Por qué está rapeando este señor? Y por qué sus está, letras. O sea, y sus letras, y cómo compone, y las cosas que hace con la música. Pero tú empezaste en radio, ¿no? Bueno, primero como DJ, ya sí, que tenemos 45 años de DJ. Técnicamente empecé a los 15 y tengo 45 de DJ. ¿Cuántos años tengo? Súmale. No importa. Por eso soy conductora. No, no, ¿y cómo se ve? Y está mejor. Estás más bello que nunca, Claudio Yarto. Muchas gracias. Sí. Bronceado, delgado. Bronceado. Muy guapo él. Guapo. Y la verdad lentes. Que en aquellas épocas yo decía, ¿por qué se ponen los lentes? Y hacía una cábula que es la siguiente. Sí, 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 sí. Ah, ahí, sí, va, ahí, va, sí. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí les va, Tengo un problemita aquí en el ojo. Recordando siempre que todo lo que tapa ayuda. Volteándose el párpado para todos los que nos están oyendo en la radio. Me volteaba el párpado. ¿Y por qué se pone lentes? Y le digo, porque no le quiero bajar los fans a Mickey. Y decían, a Luis Miguel, no, a Mickey Herrera, el entrenador del América en aquel tiempo. Oiga, ¿por qué usted se rapó pelón? Le digo, pues el look de Luis Miguel, ¿verdad? Luis Miguel, Hidalgo y Costilla. Claro, pero sí. Pero siempre. Y como ves, Pitbull. ¿Y cómo ves, copió? Pitbull le copió? Claro, porque no, Lucas no creo fue primero que haya sido yo el modelo, ¿verdad? Porque todos los que estamos pelones y feos hay que ponerse traje y lentes. Pues no, pero mira, pelones, talentosos, sí. Eso. Yo no me uno a lo de feo, ¿eh? No me uno a lo de feo ni contigo ni con Pitbull. Feo, con F de foco fundido de farol de farmacia Fantoche fabricado en Francia por la Ford. Federico Fellini fue el fabricante de esa fea face, pero feliz de estar con ustedes esta tarde aquí en El Palomazo con Angélica Vale. Bueno, que a mí ese el término de fea me gusta mucho porque me dicen fea y me emociono, la verdad, lo confieso, pero es todo en otras razones. Otra cosa que seguramente no se acuerdan es que, bueno, otra confesión, es que yo no podía bailar. O sea, yo me había quedado en Timbiriche cantando, ¿no? Y entonces yo bailaba todo así, bien bonito. Y de pronto llega Caló y yo digo, ya no bailo. Ahora, ¿cómo? Eso es bailar. ¿Qué más eso le digo es a bailar? ¿Qué le digo a Eric? No, sí, ya, se lo he dicho, no te preocupes. Ah, okay. Pero yo le decía, ¿y ahora qué hago? ¿Qué? Entonces me encontré a estos chavos en una premiación y me acerqué con Maya y le dije, Maya,
¿me enseñas a bailar? Sí, es cierto, claro, me acuerdo perfecto. Y las dos se pusieron a enseñarme pasos, algunos pasos que hasta la fecha lo sigo haciendo. Ya no me vio bien, te los dices. ¿De qué canción? Queremos ver esos pasos. ¿De qué canción? Eso, eso. No puedo más, no puedo más. Te dio por culpa. ¡Ya me acuerdo! Ellas me pusieron un aplauso para señora Vale. Ellas no, me hicieron cool ustedes. Ustedes claro. No entienden lo que yo les agradezco que me hayan dado esas clases. Ay, con pasé, mucho cariño. Pasé siempre los noventas ligando cañón gracias a ustedes. A esos pasos. O sea, con gracias. Tus bailes conquistabas. Con mis bailes conquistaba yo, claro, ahorita, mira. Como la Maya y la María, todo lo que da, muy feliz. Sí, la sí, la sí. María. Sí, yo feliz de la vida, no, de pues verdad. Nosotros encantadas, cómo no. Qué linda. Bueno, pero también muchas gracias. Me acerqué con pena ese día. Maya. ¿En serio? Sí, con mucha pena me acerqué. ¿Por qué? Porque yo terminé con Alejandro Ibarra. Ah, y también fue su novia. Por mi culpa. Porque se ya sacando trapos. Por mi culpa. Sacando yo los trapitos. Ay, comadre. Comadre. No. A ver, fue hace tanto tiempo. Cuéntalo. Desde los tenis rojos. Desde los tenis rojos. Si tú andabas con... Seguro a ti no te dijo que andaba conmigo. Seguro a ti te dijo que ya habíamos terminado. Exacto. Pero no era cierto. Y luego me tocó la historia a mí, igualita, con otra persona. O sea, me pasó igual. El karma es el karma. No es el karma. Sale Maya Caruna y ¿quién entró? El Ibarra es el Ibarra. El Ibarra. Es que aparte tenía como un charm y un encanto y caía bien. Y eso es lo que te atrapaba. No, sí, en serio. El Ibarra le hacía honor a su apellido, ¿no? Ibarra, que tenía. Eso sí no me enteré. El gas. No lo quieras entender, no, por eso favor. Eso sí no me enteré. No lo quieras entender. ¿No va? No. Es que ¿cómo han podido tantos ustedes dos, es muchachones? ¿Cómo han podido tantos años con este señor? Pues que nos hace reír mucho, la verdad. Mucho. Sí, nos hace reír. Siempre la pasamos riéndonos. Siempre. Es cábula total. Normalmente nos la pasamos haciendo la cábula madrina porque nos sale muy bien. Para que le entiendas a lo de Ibarra, y para la frase. No, sí, sí. No, ya lo entendimos. Ya, sí, lo entendimos, no ya te preocupes. Estamos en horario familiar, hay niños escuchando. Perdón. Ahí se ya. Estamos chupando tranquilos. Estamos chupando tranquilos ya. Exacto, una cosa elegante. Oigan. Pero no, lo que a mí más me sorprende y lo que más me gusta es que estén juntos y que sigan. Muchas juntos. Gracias. 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 Oye, ya con las rodillas un poquito desgastadas, el cuello ya rock and rolleado. Con 90 grande, con 11, porque 11. De pronto se maneja que queremos engañar a la gente. Y no. Hay que aclarar. Claro que no. O sea, nosotros hicimos nuestro anuncio, bueno, que yo entraba en el 16. Ya estoy desde antes con ellos, pero desde el 16 oficialmente, entonces 11 Méndez y nuevo integrante desde el 16. Sí, 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 sí. ¿Para qué? Hermana de aquí de G, para que aclarando el asunto. Exactamente. Pero tú ya tenías también tiempo, o sea, con ellos ya llevabas tiempo. Bueno, con él llevabas más tiempo. Bueno, unos sí, porque son hermanos. Somos hermanos. Desde forma. Ella estuvo bailando con nosotros en la gira de Sin Miedo en el 95 como bailarín. Como bailarín. Y luego cuando ya nos separamos del otro integrante, César entró y ya se sabía todo. Las coreografías, ya había bailado con nosotros. Entonces, todo perfecto, se acopló. Pues y aparte tu hermano, pues en casa te tenía que ver practicar o verte practicar a fuerza. Siempre, sí. Desde niños se sabían las coreografías. Hermanos y hermanas, sí, claro. Es correcto. Y el que se hizo hijo único, pues es el del medio. Ay, en buena onda. Soy en buena padre. Onda, ¿no? Soy su padre. Oye, soy pero su somos padre, sus hermanitos, míos. Carnales. Ah. Son sus hermanitos. Es que sí, ¿no? Se llega a convertir en una hermandad, una obviamente, claro, después de tantos cariño. Años. Uy, pero, mucho. ¿Cuánta gente no se ha separado? ¿Cuánta gente ha ido venido? Y ustedes ahí siguen. Claro. Y además, perdón, ustedes dirán de las rodillas, pero no se los notamos para nada. ¡Qué bueno! Oye, qué bueno. Qué bueno. Deja sí, que lleguemos al camerino ahorita. ¡Ay! Mira, con el hielito. El latino ratito con hielo así. Los, ¿cómo se llaman los tanques? ¿Cómo decías? Es que el Rock and Roll es patrocinada por Oxígenos González. Oye, pero por lo que dices, nunca marcamos. O sea, aunque nos duela la rodilla, todo lo que sí, dice Maya, full. Como dices, no se nota porque nos entregamos al 100. O sea, no hay de que como me duele tantito, me marco o lo hago. No. O sea, nosotros siempre con a todo al 150. Nos seguimos siempre. Juntando para ensayar. Así o es. Sea, eso es no súper importante. Sí, o sea, no tenemos que darle ahí, lo mejor a nuestro público. Luego la gente cree...
Luego la gente cree que los artistas nos divertimos muchísimo más de lo que realmente divertimos. Es correcto. Es una Escenario sí, pero lo que hay detrás, sí, lo que todo hay lo que prepararte, lo que hay que ensayar, o sea, son mil cosas viajes, que para llegar, los viajes, que las son promociones, muy pesadas. Pero esta promoción es una chulada. Las promociones. Esto está muy divertido. Esto está muy divertido. Uy, gracias, qué bueno. Pero sí, las promociones yo sé lo que son. Y las promociones así sentados son espectaculares. ¿Verdad que sí? A fuerza, tenía que ser sentados porque somos de la misma generación, muchachos. Más o menos. Te lo digo, me agarrando fuerza para las coreografías que siguen ahorita. No, si ya no llegamos a ningún lado. No, la verdad que sí. Oigan, y hablando de el 90s Pop Tour, porque tenemos que tocar el rollo del 90s Pop Tour. Ahí vas a estar, Ya me colé. Oye, ya me colé. Recordando ayer justo, María y yo, cuando cantaste con Eric. Sí. Aquí en Los Ángeles. Que sí, baile así. Y no llegas al camerino, chistosísima. Y dices, no, ¿para qué acepté? Que no sé qué, estaba nerviosísima que Eric. Y yo, no lo vas a hacer perfecto, pero la manera que llegaste fue, estábamos siempre atacadas tan de la simpática, risa. La pasamos muy bien contigo. Eres cuando un personajazo. Cuando nos enteramos que veníamos aquí a tu programa, fue un gusto total. Sí, dijimos, totalmente. Claro, por supuesto. Quiero oír tu voz. Que sí se me sale de vez en cuando. pero de verdad que es una admiración que les tengo desde hace muchos años. Y así como estaba nerviosa con Eric, luego me dice, no, vas a compartir camerino con Las Caló. Y yo, ¡perfecto! Sí, no, porque aparte ya tenemos Sí, ya somos hermanas de babas. Sí. Hijo. Sí, no, sí. Es otra cosa. No, pero sí, nada más de babas. No más de babas. Ah, claro, sí, es cierto. Sí, yo tenía 13 años. Sí, oigan, yo también era de babas. No, era de babas. O sea, muy necesario. Yo también era virgen chichi. Por eso, pues éramos de babas, éramos hermanas de babas. Por eso, de esas cosas sí se pueden platicar, porque ya fue muchos años. Éramos dos chavitas, locas. Bueno, más loco Ibarra, por supuesto, vamos a echarle la culpa a él. A mi querido compadre que le mando un beso. Saludos a Ibarraja. Te amamos, Ibarraja. Lo queremos, lo queremos. Sí, es que sí va transformándose y sí te vuelves como primo, ¿no? Prima, ya te voy a decir prima. Además, espérate. ¿Además sí? Uy, ya vamos a sacar los primos. Sí, ya sé dónde vas. Anduvo con mi primo. Sí. ¿Con Paul? Sí, con Paul. Ay, con Paul Bauche. Un rato. Entonces sí fue con mi prima. Un ratillo. Un medio salimos así también. Porque tocan en familia, hijo. Todo quedaba en familia. Pues ya que ya somos familia también. Bueno, como verán, ya no voy a dejar que me sigan quemando, por favor. Hay historia. Pero también me gustaba otro primo tuyo. Bueno, ya luego hablamos. La familia Bauche estuvo muy presente en mi niñez. Pero, mi adolescencia. Pero ese es otro tema. Sí soy fan, muchachos. Y evidentemente, no nada más puedo platicar con ustedes. También quiero oírlos cantar. ¿Ustedes también los quieren oír cantar? Yeah. Ahorita regresamos con más música de Caló en el Palomazo de la Vale. No se te olvide ir a ver el 90s Pop Tour este 3 de febrero en el Kia Forum en Los Ángeles. Boletos a la venta en Ticketmaster.com. No te muevas, ahorita regresamos. Feliz de la vida de seguir en este palomazo de la Vale. Señoras y señores, ¿para qué les echo más choro? ¿Para qué les cuento más? Nada más y nada menos que Caló. Aquí en el Palomazo con la Vale. No puedo más. Deja sentir el calor de tu cuerpo junto al mío. Este viaje. Ah.
cuando deja de verte o hablarte. ¿Acaso crees que no tengo corazón? Te necesito ahora para amarte. No quiero pensar que todo terminó. No puedo más, no puedo más. No puedo más. Si tú a mi lado no estás, en este instante sentir el calor de tu cuerpo junto al mío. Oh yeah. Es delirante. Siempre te escondes, no sé a qué juegas, estoy como loco. Cuando no llegas, siento en mi cama un gran vacío, no puedo dormir, me siento perdido. Se pasan las horas en silencio, la falta de ti me está confundiendo. Recordando aquellos momentos, ven conmigo, me estoy muriendo. Aunque no estés hoy a mi lado, sabes que de ti estoy enamorado. No voy a renunciar a tu recuerdo. Si ya no me quieres, ven, tengo que saberlo. No puedo más, no puedo más. Si tú a mi lado no estás, en este instante sentir el calor de tu cuerpo junto al mío. Oh yeah. Es delirante. No puedo más, no, no puedo más. Si tú a mi lado no estás, en este instante sentir el calor de tu cuerpo junto al mío. Oh yeah. Es delirante. Siempre me acuerdo, nena, de ti. No sé si quieres que se llegue a su fin, pero si viniera a esperar poder hablarte, lo juro que nos volveríamos a amar. Yo sé que tú ya lo has dado todo, no supe distinguir el oro con el lodo. Cuando tú sabes, no sé qué pensaba, lo tuve todo y ahora no tengo nada. Pasa el tiempo sin una respuesta. Contesta la duda que no te cuesta. Eso ahora no me atormentes más. Si ya no me quieres, te dejaré en paz. Pero no puedo más, no puedo más, no puedo más. Si tú a mi lado no estás, en este instante sentir el calor de tu cuerpo junto al mío. Oh yeah. Es delirante. No puedo más, no, no puedo más, no puedo más. Si tú a mi lado no estás, en este instante sentir el calor de tu cuerpo junto al mío. Oh yeah. Es delirante. A bailar juntos. No puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Hey, yeah. Esa ansiedad de perderte. Mala suerte, te fuiste temprano para no verme. Haces cosas sin pensar. Tenerme a tu lado no está tan mal. Te digo a ti una vez más que junto a mí tú debes estar. Nena, pierdo el control. Yeah, oh yeah. No, tengo frío, necesito tu calor. Yeah, oh yeah. Oy. A ver, yo quiero ver a toda la banda con sus manos arriba aplaudiendo para el final del No Puedo bailan, ¿eh? All right. Otra, venga. Otra, oh yeah. Atento.
ponte, ponte atento ya, ponte atento, ponte, ponte atento ya, ponte atento, ponte, ponte atento ya, ponte atento, ponte, ponte atento ya. Si estás vivo es el momento trabajar, superarse. Es el tiempo de reinventarte. Despierta ya esa energía que en tu cuerpo tienes dormida. Hazlo ahora, no mañana. El tiempo se acaba. Si tú no sabes o no lo entiendes, es porque realmente tú no quieres. Pon tu cabeza a trabajar y que caiga el 20. Si tú eres ya aprendido, si encuentras a alguien perdido, extiende tu mano como si fuera tu hermano para que encuentre el camino. Ponte atento, 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 ponte, ponte atento. One, one, two, two, three, three, four. La vida en un momento se puede acabar. Oh, yeah. Por eso te decimos ponte atento ya. La vida en un momento se puede acabar. Oh, yeah. Por eso te decimos ponte atento ya. Si tú quieres, la vida es fácil, pero recuerda que nada solo se hace. No me pongas el ejemplo tonto, por cierto, de que para hacerla ya se nace. Nunca mides a los demás. Checa lo que tú puedes lograr. Solamente tienes que marcar el lugar al que tú quieres llegar. Calo ahora te lo dice. No, no, ¿dónde va? Es para reírse. Quieres superarte como gente. Siempre. No esperes a que el mundo reviente. Ponte atento y con el tiempo sabrás que lo que digo ahora no es cuento, no miento, lo siento seguro, claro y perfecto. De ser muy dentro. Dentro. Recuerda que estamos en el palomazo. ¿Y cómo soy el grito de la banda? Ponte atento ya, ponte atento, ponte atento, ponte atento. Ponte atento, ya. Ponte atento, ponte, ponte atento, ya. Ponte atento, ponte, ponte atento, ya. Debes hacerlo, no pensarlo. Ya tuviste mucho tiempo para meditar. Empieza esta aventura que se llama vida, man. Y no es tan dura, te llegará tu momento. Tienes que estar listo, estar atento, porque suele llegar solamente una vez. Y puede que ni cuenta tú te Ponte atento. Ponte atento, te llegará tu momento. Tienes que estar listo, estar atento, porque suele llegar solamente una vez. Y puede que ni cuenta tú te des. Ponte atento ya. No se te olvide ir a ver el 90s Pop Tour este 3 de febrero en el Kia Forum en Los Ángeles. Boletos a la venta en Ticketmaster.com. No te muevas, ahorita regresamos. Perdón, estoy baile, baile, canticante. No puedo, ¿verdad? Estamos con el... Ven como si... Yo debería ser una caló más, fíjense. Eso. Me parece que me las voy a andar colando, pero... Sí. Seguimos en el palomazo de la Vale con mis consentidísimos caló. Un lujo tenerlos aquí, definitivamente. Muchas gracias. Un lujo. Qué que bello. Le contaba yo a Claudio que yo quería que mi hijo se llamara Claudio. ¿Y qué pasó? Pues primero nació Angélica, entonces estaba difícil que se llamara Claudio. Claudia. Y luego ya después, no, nos vinimos a Estados Unidos. Mi marido sabe esta historia perfecto. Y era, es el marido. Yes. Otto. Y ya el Cuario. Ya el Cuario.
Claudio. Él es el marido. Él es el marido, sí, pero se sabe todas las historias. Entonces, si el Claudio no nos lateó tanto y ya le acabamos poniendo Daniel. Pero sí, no, obsesión total con el señor de toda la vida. Claudio. Pero obsesión total con los noventas también. La gente trae obsesión total con los noventas ahorita. Sí. ¿Será que? Es la nostalgia, la época. Era increíble, la verdad. Y la mejor música. La mejor música, noventas. De acuerdo, pero además, creo que usted es uno de los pilares más importantes del noventas Pop Tour. Muchas gracias. No, gracias. El señor Boroboy, apunte eso. Apunte eso, por favor. No te preocupes, le voy a mandar a Jack Boroboy. Mi querida Vale. Todos los días. ¿Qué pasó, mi querido Sergio Catalán? Oye, de este lado. ¡Hola, los Caló! ¡Hola, qué tal! Aquí estamos todos los fans de Caló. Yeah. Obviamente empezando conmigo. Eso. Gracias. Tenemos muchísimas preguntas, pero he elegido algunos de la audiencia. Todo el mundo quería preguntar, pero elegí aquí a Meli, que tiene una pregunta para ustedes. Hola, Meli, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. ¿Estás nerviosa de ver a Caló? Un poquito, pero bien emocionada. ¿Qué pregunta tienes para ellos? Bueno, una de mis preguntas es, hace rato comentaba Claudio que empezó a los 15 años, uh-huh, más o menos, y la pregunta es, aquí empezaron los demás a rapear, y a qué se dedicaban antes y a quién admiraban. Ándale, okay. Bueno, hartas preguntas. Las damas que empiecen, por favor. María y yo empezamos en teatro infantil profesional desde los 8 años y viajamos por toda la República Mexicana. Después estuvimos en un grupo que se llamaba Amigo por todo Estados Unidos 1 año. Entonces agarramos muchísimas tablas. Regresando de esa gira es cuando empezamos con Caló. Entonces, en realidad llevamos toda nuestra vida en esto de la música y nuestras cantantes favoritas, María. Cantantes favoritas, Mariah Carey, Whitney Houston, Aretha Franklin, Nina Simone, Taylor Dane, de mis favoritas. De hecho, Claudio me la ponía mucho en la cabina de Christine. Siempre llegaba y ponme Taylor Dane, por favor. Y bueno, son nuestras influencias musicales. Por eso de lo que hablábamos de que traíamos ese estilo, es porque traes una influencia musical. Lo que escuchamos. Y es lo que escuchábamos desde niñas. De hecho, nosotros no oíamos música infantil, lo oíamos a Bob Marley, Janis Joplin. Es lo que nos ponía mi mamá. Rolling Stones, Elton John. Te lo juro. Es nuestra cultura musical. Entonces, claro, es la influencia vocal que traemos. Claro, estaban en otro rollo, en otro nivel totalmente diferente. ¿Y ustedes? Yo empecé a bailar break como a los 14 años más o menos. Estuve con la época del break y de ahí me clavé a bailar. Después hice un grupo de amigos, empecé a montar las coreografías y desde ahí empecé a hacer trabajos para diferentes artistas y empresas. Y luego bailé con Sasha, estuve un tiempo ahí. Y luego conocí a Claudio en un programa de televisión. Mira. Y fuimos además un grupo coreográfico nosotros. Los cuatro, sí. ¿Te acuerdas? Antes. Sí. Yo había escuchado a Claudio sin conocerlo. Él trabajaba en los la radio. Los profesionales de Alfa. Y yo estaba empezando a rapear también. Estaba buscando hacer rap en español. Y de repente escuché un promocional de... Animal. No sabía que era Claudio. Y dije, ¿quién hace eso? ¿Quién crees que hacía ese rap? Tú. Y Alejandro González. Iñárritu. Expresión animal. Expresión los 80. Y entonces yo trabajaba en un programa que se llamaba Música Futura, y donde yo era el coreógrafo, e invitaban cada semana a diferentes DJs, y ahí conocí a Claudio. De hecho, él estaba en una tarima aventando la música. Se movía toda. Y obviamente bailábamos y se movía, ¿no? Sí, entonces. Me volteo y le digo, oye, güey, ¿qué te pasa? O sea, no estés brincando la rola. Y este güey también me contesta así, pues no soy yo, eres tú por estar brincando. X, así fue nuestra primera interacción. Y luego Y así se siguen llevando. Nada. Así, no, peor, peor. Ahora peor. Y luego ya abajo empezamos a platicar. Él no me había visto bailar bien. Y de repente resulta que él era el que había hecho ese promocional. Y dije, no manches, me invitó a su tienda de discos. Después, el fin de semana siguiente, nosotros teníamos una presentación en un antro en el News, ahí en el... ¿En el News? Toreo Pedregal. Ahí fue nuestra presentación. Y entonces, estuvimos también en el antro donde trabajaba Yarto, que era el Magic Circus. Sí, ¿no? Que yo fui varias veces ahí a ver. Y ahí sí ya nos vio bailar. Y se bajó a corretearnos, pero ya no nos alcanzó porque teníamos show en el otro antro. Y desde ahí nos literal, los bajé a corretear. Y bueno,
Yo, es muy parecido con Gerardo, pues así que hermanos de toda la vida. Claro. Empezaba de siempre. Yo empecé a hablar breakdance a los 4 años, 5, porque me ponía a ensayar con ellos. Claro. Entonces era como el juguetito de, a ver, va, apréndete esto. Y date vueltas de cabeza, órale. Vueltas de espalda y cabeza. Entonces ahí me quedé también. Abusando del niño. No, gracias a Dios. Educándolo. Más bien dándole una carrera. Sí, exactamente. Porque por ahí me seguí, yo empecé a tener grupos con mis amigos de igual coreográficos en las tardeadas. Ya bailábamos. Cuando sus chamacos anden haciendo grupos con sus amigos, déjenlo. No se los prohíban. Hay que apoyarlos. Porque hay que apoyarlos. A lo mejor están diciéndole a gente talentosa que no suban a una escena. Así es. Pero vamos con otra preguntita. Sí, tenemos una pregunta más. Sí, gracias por dejarnos conocerlos un poquito más de íntimamente, que era justamente lo que queríamos con ustedes en este palomazo. Tenemos aquí a Cristi. ¿Qué pregunta tienes para ellos? Hola, mi pregunta es, después de los 90s Pop Tour, ¿qué viene para Caló? ¡Qué buena pregunta, chamba! Vaya. Por favor, Joe. Vamos a hacer música nueva. De hecho, ya tenemos mucha música nueva. ¡Emoción! Escogimos una, aunque yo también ya llevo varias rolas. La pandemia trajo muchas canciones. Sí. Las hice, muchas las hice en ese estilo carlosiano. ¡Qué emoción! Pero la nueva que vamos a sacar, bueno, se llama En el Club. Es un house. Padrísima. Pero también vamos a hacer una participación con la orquesta del maestro Pérez Prado, que la historia es espectacular. Increíble. No sabes la rola. Impresionante, porque yo era niño, tenía 6, 7 años, y el señor Pérez Prado iba a la tintorería de la esquina de la casa de mi mamá a dejar sus camisas. Entonces, cuando llegaba Pérez Prado, todos los chavitos salíamos a saludar a Pérez Prado, que llegaba en su Galaxy LT de blanco, con vestiduras de cebra. Claro. Con el auténtico doble P es Pérez Prado, sí, que lo claro. Tenía ahí puesto ahí. Sí. Era Pérez Prado, no Peso Pluma. Pérez sí. Prado. En aquel tiempo. Ese es el original doble P. Entonces siempre le pedíamos autógrafos ya, y lo vi como hasta los 14 años. Y al final le pedí el último autógrafo, que lo vi, quiero otro. O sea, que si yo quería otro autógrafo, porque cada vez que lo pedíamos, íbamos y le pedíamos un autógrafo. Claro, Pérez Prado, lo dejamos de ver, y luego tuve la oportunidad de conocer al señor Gilberto Navarrete, y fuimos a una exposición de donde estaban todos los que vendían fechas, que se llama ADEM, fue en la ciudad de Veracruz, y me dice, se me acercaron varios, señor Montero, el de Regional Mexicano, Pablo, el otro Montero, sí. Germán, se me acercaron los Dinamiteros de Colombia, se me acercaron el hijo de Mickey Laure, puras hijos de leyendas y leyendones de aquel momento, y en eso se me acerca, oye, ¿no quieres hacer algo con Pérez Prado? Y le digo, ¿pero qué? Sí. Digo, con razón yo veía a ese señor cuando era niño. Y cuando nos piden una canción, la primera canción que hicimos, o sea, que yo pedí que hicieran, dije, pues hay que hacer el cubo en mambo, ¿no? Soy increíble. Y entonces, llego yo al ensayo y me dice, ven para que lo conozcan. Y de repente me pone así a 20 músicos haciendo el mambo. Yo sentí ahí a Pérez, pero me puse a chillar. Bueno, hizo No Puedo Más, hizo El Cubo, hizo Formas de Amor, hicieron Colegiala en estilo. Todas las canciones de la banda Caló la hicieron ahí. Y se nos acercaron y dicen, pues hay que hacer un sencillo nuevo. Pues sí. Y todo el mundo, ese es uno de los tracks que siempre le han hecho al maestro Pérez Prado, lo han hecho, pero en una velocidad rápida, como era el mambo original del mambo Lupita. Claro. Y nosotros lo convertimos en mambotón. Está increíble. Le clavamos letra esa, espectacular quedó. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. ¿Por qué no le baila su papá? ¿Qué dijo su papá? Que no. ¿Qué dijo su mamá? Que sí. Que baile Lupita. Sí. Que baile esa niña. Sí. Mambo. ¡Ay, sí. Aplausos! Oye, sí. Y además, qué bruto, qué primicia, ¿eh? Qué primicia. El primer lugar de todo el mundo que cantaron esa canción aquí en el Palomar. Exactamente. Aquí. Tenemos show con la orquesta Pérez Prado. De hecho, ya hemos hecho shows. Qué cool. Tenemos un show también con la Sonora Santanera. Eso es independiente. El más bonito ahorita es el 90s Pop Tour. Porque vienen el próximo 3 de febrero. Así es. Además, 360. 360, porque ya vinieron dos veces al YouTube. Dos veces en formato Kim Forum. Pero este sí es una locura. Espectacular también, ¿eh? Sí.
larguísimo el show. Así viene muchísimo. Es el All Stars. Lleguen temprano, por favor. Sí, vayan con tenis, bien hidratados, la verdad, porque son muchas canciones. Muchas horas. Ahí se hidratan. Ahí se hidratan. Ahí se hidratan. Exacto. Casi cuatro horas. Pero tienen que estar ahí todos. Oigan, como saben, estamos simultáneamente en radio, en televisión y en redes sociales. Así que la gente de redes sociales también quiere preguntar. Nos vamos a ir hasta el Control Room con José Quintero, que tiene una pregunta en redes sociales. ¡Adelante, José! ¡Es Catalán! Y pues sí, las redes sociales están a todo lo que da aquí en cabina. Y pues, mira, Joe Bibi de Long Beach dice esto. Aparte de esta gira, ¿volverían a juntarse para hacer un nuevo Caló? Que ya los estamos como que escuchando, que viene música nueva, pero queremos saber un poquito más. No, ¿cómo más? Si ya contaron, hasta nos cantaron. ¡Ay, ay, ay! Bueno, no te preocupes, Bibi, ya te la contestaron. Pero mira, ¿qué te parece de esta pregunta de Bella Kira Moreno de Los Ángeles? Que dice, ¿con qué artista de los nuevos les gustaría colaborar? Con la Vale. ¡Eso! Sí. Con la Vale. ¡Eso! Con la Vale. Y me dijo nueva, eso me gustó más. Eso. Con el nuevo Grupo Caló. Exacto, exacto. Eso, la nueva Vale con el nuevo Grupo Caló. Muy bien. Otra, otra. ¿Tienes otra, José? A ver. Sí, esta preguntita la pregunta Mayra de Santa Clarita y básicamente dice, ¿ha habido alguna vez una rivalidad o un rozgón entre ustedes? Entonces se quieren meter en camisa de once varas. Bueno, lo que pasa es que pues, ya no, sabemos, sí, ¿verdad? Mira, ay, la casi cabula, ni nos interrumpimos, bien, ¿verdad? Cuando hablamos. No, mira, la verdad es que siempre estamos muy de acuerdo. Estamos de acuerdo siempre en lo que decimos. Mira, para, cállate. No, ya, para, te lo digo. No, pero no puede ser. Nunca nos hemos... Jamás nos hemos peleado. Y por eso lo estamos. No, la verdad es que nos llevamos súper bien. A veces hay ajustes. Llevamos muchos años juntos. Claro. Nos conocemos. Sí ha habido agarrones. O sea, somos como... Claro. Agarrones, ¿no? Como en un matrimonio, como en una familia, pero somos una familia de 30 años que nos llevamos 34. 34 ya. Mira, cuando eran pareja, no sabes qué agarrones se daban estos dos. Tú mejor, que nos chitón, porque también no, si se agarraban, o sea, otros agarrones. Yo no quise decir nada, pero sí se agarraban. Sí, 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 se no, agarraban como cariño. Él anda solo, pues unos agarrones solo. No, ¿cuál solo? No, no. No, pero sí, 5 años fuimos pareja y ellos sí, también. Sí, claro, claro. En los 90. Claro. Pero qué padre ya que hayan, o sea, que hayan pasado superado por esa, sí, que hayan pasado sí, por no, esa 100%. Etapa y que sigan juntos. Y que podamos llevarnos muy bien. Está espectacular. Así somos es, como hermanos, es madurez, primos. Eso se le llama madurez. Madurez. Eso se llama madurez, totalmente de acuerdo claro. Mire, recuerde esta frase, señora Vale. La juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Es cierto. Así es que nosotros estamos ahorita al puro cienazo y se acabaron los rozones. Exacto. Vámonos bueno, al VIP. Vámonos al VIP nosotros de volada, por favor. A ver, ¿quién anda en el VIP, comadre? VIP. Estamos aquí con nuestro amigo David. Cuéntanos, David, ¿qué les quieres preguntar a los chicos de Caló? Oigan, de esta etapa, ¿cuál es su colaboración favorita del 90s Pop Tour? Hay muchas. Ay, Dios. Bueno, a mí me encanta, por ejemplo, Vuela, Vuela, que es con todo el elenco. Es una canción que siempre me ha gustado con Magneto. Esa me gusta mucho a mí. Sí, yo te voy a decir cuál es la ¿qué otra? A ver, ¿cuál? Yo la de Únete a la Fiesta, que es la única coreografía que me sé bien. Entonces, Únete a la Fiesta. Por sí, eso está muy padre. También, Únete a la Fiesta. Es que hay muchas. La calle de las sirenas son éxitos. Donde estamos todos, te gusta. Es un goce cuando estamos todos. ¿Sabes cuál es en la que más me divierto? ¿Cuál? Es cuando vamos a bailar la de Chico 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 con Garibaldi. No, no, porque me toca, me toca, me toca, me toca, me toca, me toca bailar con Litzy y de repente no la alcanzo, parezco un enano ahí dándole vuelta a Litzy. Me muero de la risa ahí, madre, no puedo hacer. Claro, Claudio brincando para darle la vuelta. Para darle la vuelta, sí, no sabes, acá. Una de las cosas maravillosas que va a pasar en el 90s Pop Tour es que hay más colaboraciones y que todos empiecen a cantar las canciones de todos. Está increíble. Eso solamente pasa en el 90s Pop solamente Tour. Solamente. Es el concepto ahí que se le ocurrió a Ari. Padrísimo. Exacto. La verdad, increíble. Y muchachos, nosotros, de parte de Meruelo Media, queremos... A ver, déjeme verlo. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Lo tengo que presentar como debe de ser. Espérate. Sí, no. La Vale Show y Cali 93.9 reconoce y celebra a Caló por ser quienes innovaron y modernizaron nuestro pop, por ser los pioneros del rap y hip hop en español, por su gran talento y dinámica música que celebra la vida y el amor con positiva energía de baile, por ser una de las bandas más adoradas en todo el mundo y un verdadero orgullo hecho en México. Los Ángeles. Qué gran detalle, de verdad, muchas gracias.
Muchas qué bonito, gracias. Está nudo en la garganta. Vamos a duplicar. Muchas, muchas gracias. Bueno, pero todo ahora... lo que dice ahí, todo lo que dice ahí es súper cierto. Voy a ver fotos. Sí. Vamos ¿ustedes? A hacer réplicas de todos. Hay que hacer réplicas de esos porque si no va a ser la primera pelea de la banda Calor de veras. Es que sí, la verdad que sí. Vámonos y regresando yo, de verdad, de ahorita que dije que me hubiera gustado ser una Caló, pues no voy a dejar que se vayan sin que me lo cumplan, muchachos. ¡Claro! Yeah. ¡Palomazo con nosotros! Porque por eso se llama Palomazo. Palomazo. Así que, yeah. ya que nunca pude hablar con andar con Claudio, porque además ya estoy casada, pues por lo menos cantar con ustedes, ¿no? Ok. Ok, va. Entonces, vamos. Ahorita regresamos al Palomazo. Otto. Ya regresamos. No se te olvide ir a ver el 90s Pop Tour este 3 de febrero en el Kia Forum en Los Ángeles. Boletas a la venta en Ticketmaster.com. No te muevas, ahorita regresamos. No se te olvide ir. Este año también empiezo cumpliendo sueños, créanme. Este es un sueño que tengo desde hace, muchos años y esta noche lo voy a cumplir. Estoy hasta nerviosa, muchachones, y muy emocionada de poder compartir el escenario con mis consentidos. Formas de amor, Caló. Sin pudor, que tengo la intención de secuestrar tus sueños y de ser sin excepción el único invasor. Me ponga a pie, me ponga a pie de Dios, el único invasor. Conocemos
solo tú y yo. Formas de amor, un sentimiento con dos acentos. Formas de amor, que conocemos tan solo tú y yo. Formas de amor, un sentimiento con dos acentos. Formas de amor, que conocemos tan solo tú y yo. Formas de amor, un sentimiento con dos acentos. Formas de amor, que conocemos. Todo, one more time. Formas de amor, un sentimiento con dos acentos. Formas de amor, que conocemos. Tan solo tú y yo. Formas de amor, un sentimiento con dos acentos. Formas de amor, que conocemos. La Vale y Caló. Gracias por hacerme este sueño realidad, muchachos. Para nosotros gracias también es un gracias, sueño hecho realidad. Oye, ay, felicidades, qué gran programa tienes, de verdad. Padrísimo. Con tu público, gracias. Espectacular, cómo no. Gracias. Nos vemos qué el próximo show. 3 de febrero en el Kia Forum, en el 90s Pop Tour, para que oigan colegiala allá, muchachones. Gracias, nos vemos en el siguiente Palomazo. Yo soy Angélica Valles. Ellos son Caló. Gracias. Gracias.